tacos. ¿Sí están? Mi titularía. ¿Sí están? Está medio lejos la cámara, ¿verdad? Pero ni modo. A ver, voy a tener esto ya. Hola, ya están entrando al Twitcam este. Ahí están. Ok, voy checando las preguntas acá en otra madrola. Ahí están, Evelyn dice, ya te vemos, saluditos, Evelyn. A la Barbie le mando muchos besos a... Brutal. Hola, sí, estoy aquí para contestar todas sus preguntas, dudas, aclaraciones, quejas, cualquier cosa que quieran decir, ya pueden empezar a preguntar, ¿no? De esto se trata lo de las tweetcams, ¿no? De preguntar algo. Ok. Ah, ok. Betsania, mil disculpas. No te preocupes. No te preocupes, Betsania. Hola, Marcelita Leto, saludos. Lizeth Villalobos, te mando un saludo. Chibrut Barbie de Monterrey, ya le mandé saludos. Ok. ¿Cómo fue que decidiste estar en el regreso? ¿Quién te contactó? Pues me contactaron. Rodrigo. Con Rodrigo estaba empezando a hacer unas cosas. Y sí, seguimos haciendo unas cosas juntos. Así fue. Hola, saluditos desde El Salvador, saludos a Sandrita del Salvador. ¿Cómo fue? ¿Estás del lado? ¿Qué es del lado? Ahí estoy, ¿no? Ah, ok. A ver. ¿Qué te soy? Bueno, pero se ve medio raro. Ahí está. ¿No? ¿Está mejor? Espérame. Ok, ahora sí, sigamos con la sesión de preguntas. Ya está mejor el encuadre de la cámara, amiga Narcin, ¿cómo era? Arsenaye, gracias por darte cuenta. Mejor, si tienes razón, sé mucho mejor. Soy Gaby desde Ecuador, muchos saludos a Gaby de Ecuador. ¿Te gustó el caballito que tuve? Ah, sí, muchísimas gracias por el caballito. Traba. Hola, saludos de Bolivia, Angelita Tapia, hasta Bolivia, te mando un beso. Voy por el cuarto y sigo contando TikTok. ¿Cómo? Uxivo, ya está el tweetcam hace media hora. No se dio cuenta. ¿Cuándo Coahuila? No sé cuándo va a ser Coahuila, pero esperemos que sea pronto. Muchos besos a la licenciada Yanin Tevi. Licenciada Milik. Muchos saludos, Milik. Puta, voy medio lento. Espérense.
ORMDF, ORM, felicidades y saludos. A todas las ORMs, a las del DF, esta es para las del DF. Saludos a Toluca, Yuchak, Yuchak, saludos a Toluca. Suenas como hindú, pero saludos a Toluca. Eres una... please. Un beso para Erika. Libra Pececita, ese es su nick del wiki. Ok, pues está perfecto. Acapulco no sé, si igual y nos vamos a broncear uno de estos días, pero a cantar Acapulco no sé, la neta. No lo esté, no lo esté. Desde Argentina, oh. ¿Cómo estás, che? Desde Argentina. La tierra de Lionel Messi. Un saludo a la tierra de Lionel Messi. Argentina. Se me antoja mucho ir para allá, ¿eh? Estaría bastante chido. Nada más que quién sabe. Son más rockeros en Argentina, ¿no? En realidad. Noemí, saludos. Ok, ok. Ya la volteé. ¿Qué me gusta más? Esta es una buena pregunta, Libra Pececita. Buena pregunta de la Libra Pececita. Y la Libra Pececita, estoy un poco, güey. Y la Libra Pececita pregunta, ¿qué te gusta más, cantar o conducir? Conducir, 100% más. De hecho, mi verdadera vocación es hacer televisión. Sobre todo hacer televisión como conductor, ¿no? Me gustan otras cosas. Me gusta el cine, me gustan muchas cosas. Pero lo que más me ha gustado de todo lo que he probado, he hecho de todo. He cantado, he actuado y he conducido. Y definitivamente mi vocación y mi pasión está en la conducción. Contestaba la pregunta, ¿no? Ampliamente, aparte. Ok. Hola, saludos a La Paz. A La Paz, Bolivia, Angelita Tapia. Creo que ya lo repetí, ¿no? Una de las loquillas de la furgoneta en la persecución en Quito, Uxivo. Ese es su nick. Saludos a Uxivo. Uxivo. Tienes nombre de medicina. Uxivo. Uxivo. Te cura todo. Muy bien. Uxivo. ¿Cuándo San Luis Potosí? ¿Cuándo el video de Así Te Deseo? No sé. No sé si va a haber video de Así Te Deseo o puede ser que salga de otra canción. No sé. La neta no tengo ni idea. Pregúntenle a nuestro manager, no sé. Sí, la neta no sé. El video, no sé. Pero de todas maneras algo saldrá, me imagino. Un besote a Quimiera. Quimiera. Ok. Sí, no me equivoqué. No es Quimera, es Quimiera. Saludos a Toluca, ya mandé. Besos a las ORM. Guayaquil. Pero mándalo sonadito. Eso es sonadito. En Ecuador, eso significa sonadito. Tronar. Saludos de ORM Veracruz, muchos saludos, muchos besos. A Veracruz, a ver, ojalá estemos yendo al puerto, ¿verdad? Y a todos lados ahí en Veracruz. A Puebla ya hay algo, no sé, la neta, no sé, no sé. De cosas así técnicas, la neta, yo no soy el más informado, ¿eh? Ya se los había dicho. Qué bueno que les gustó la rola. Sí, ese es mi lado bohemio. De hecho es lo que más me gusta. O sea, cantar me gusta más de esa manera, ¿no? Así como en privado, con mi guitarra. Como de hobby. Es, la música creo que es algo muy bueno. Te dediques a la música o no, creo que es bastante chido tocar un instrumento. Te da como algo extra en todas las cosas que haces en tu vida, creo yo. Cambio y fuera otra vez. Besitos a Colombia, besitos a Colombia, ojalá podamos ir también por allá pronto, ¿no? Quedaron fuera de la Copa, chale, no lo vi, qué lástima, no vi el partido. Como estuvo tan mal para México ese torneo, la neta no me quedaron muchas ganas de seguir viéndolo. Pero bueno, Messi obviamente pues le va mejor en el Barcelona, ¿no? Pero sigue siendo Messi. Me gusta la... Sí, sí.
Monterrey, ojalá vayamos pronto. Yo creo que Monterrey va a ser de los primeros lugares a los que vayamos. La lógica indicaría eso. Cuéntanos, ¿eh? ¿Por qué soy tan lindo? Pregunta una joven. Obvio no voy a contestar eso, ¿verdad? En Culichi Town, sí, ojalá podamos ir a Culiacán pronto también. A ver, ya veremos. Digo, las fechas, acuérdense, es como las vayan pues, adquiriendo, ¿no? Ahora sí que adquiriendo. Así es que puede ser lo que sea. Un beso a Elena Reynoso. Te mando un beso. Sonoro bullicioso. Sí, el beso tronado, ¿no? Le decimos tronado aquí en México. Apercollamos. Esa palabra me gustó, aprender nuevo vocabulario. Eso fue de las partes coloridas de Ecuador, ¿no? Aprendí nuevas palabras como apercollar. Llámese a la acción de sabrosear a alguien. Apercollar a todos los mexicanos. Sí, sí sé que hay una sede de ORM en Argentina. Chido, chido. Tecamac, Estado de México. Tecamac, Estado de México. Les mando un gran beso. ¿Te imaginas el regreso? Pues está chido. Igual y no me gusta a veces imaginarme como muchas cosas. Mejor que, ¿no? Que tome su causa natural. Las cosas. Mil besos. ¿Qué es lo que más? ¿Eh? ¿Qué es lo que más? Gaby Chiprut. ¡Qué cagado! ¿Eres mi prima? Gaby Chiprut pregunta, ¿qué es lo que más te gusta usar? ¿De qué? No entiendo. ¿Qué es lo que más me gusta usar? ¿De qué? Desde Juaritos. ¿Qué onda si van a venir a Juárez? Pues espero que en algún punto de la gira lleguemos a Juárez, ¿no? ¿Desde cuándo toco la guitarra? Pues desde chavito, pero como hobby, ¿no? O sea, no como así súper clavado el güey, no. Lo hago más como para mí esa onda. Ok. Mándame un beso, me llamo Carmen. Carmen, por tu cumpleaños. Por tu cumpleaños. Carmen, soy español ahora. Carmen, por tu cumpleaños te mando un besote. ¿Qué bandas musicales te gustan? Uy, pues muchísimas, la neta. Demasiadas. Me encanta Oasis, me encanta Travis. Me encanta Muse, me gusta YouTube. Demasiadas, no sé, hasta se me olvidarían como muchas bandas. Me gustan demasiadas bandas. Maroon 5 me gusta. Muchas, serían demasiadas. Pero bueno, ya dije unas cuantas. Un beso Angie1021. Beso. Saludos desde Miami, saluda a Miami. Qué rico estar en Miami. Chido. Nini062908. Ok, un poco numérico tu nombre, pero chido. Mi Ninis, saludos Ninis. Más que invitados a Veracruz, sí, gracias. Queremos ir a Veracruz. Siempre son muy buenos anfitriones, por cierto. La gente de Veracruz siempre te recibe muy bien. Tienen un trato muy cálido, muy chido. Me gusta mucho Veracruz. Anfitriones. No, nada más toco la guitarra. Me gustaría tocar otros instrumentos, obvio. Un beso a José Litrell. Litrell. José Litrell. Te mando un besote. ¿Cuál crees que es? Gaby Chiprut, mi prima, pregunta. ¿Cuál crees que es tu mejor virtud y tu peor defecto? No, estamos jugando botella, mi Gaby. ¿Qué pasó? Yo considero que mi mayor virtud es que soy... No sé, estoy jugando, no sé. Sería también muy difícil de contestar, ¿no? No sé. Besos de... Pero un beso a Gaby Chiprut. Prima, saludos, prima. Tecamac, que Estado de México ya mandé. Ok. Uxibo se queja que su nombre no es de medicina. Sí es de medicina. Oye, ¿cómo se escucha? Uxibo te cura todas las verrugas. Uxibo para tus pestañas. Suena muy bien como medicina. De hecho, debería ser el nombre de todas las medicinas. Tu nombre. Alejis. Sí,
te queremos conocer por La Paz. Chido, chido, espero, les digo, espero que sí vayamos pronto. Hoy, desde Miami, ya saludé a Miami. Tocas un instrumento, ya dije. Un beso también a Chica Sha, que se llama Alicia. Un besote, Alicia. ¿Conoces alguna ciudad de Colombia? No, solo conocí el aeropuerto de Colombia, de Bogotá. El aeropuerto, ¿estarás de acuerdo conmigo? Aunque seas de Colombia, el aeropuerto, están construyendo otro. Ya sé que están construyendo otro y que pronto va a estar chidísimo. ¿Ya quiero tener hijos? No, en un rato. Un saludo a Jackie Leto. ¿De ropa? Pues, ¿qué prefiero usar de ropa? Tus calzones, calcetines, un pantalón de vez en cuando, ¿no? Si voy a un lugar muy elegante, por supuesto, siempre voy sin pantalón. Pero fuera de eso, normalmente me pongo pantalón. Felicidades por ser el campeón. Ah, gracias, gracias. La cara distractora. Es el secreto de las manitas calientes. Y de los todos calientes. ¿Ya están armando los conciertos? Sí, se están armando los conciertos. Pronto esperemos tener las fechas más claras. ¡Hostia, tío! Jaja, cuéntame cómo es un día normal en la vida de Elías. ¿Cuáles son tus gustos? Pues mira, Uxivo. Te platico, Uxivo, que ya voy a empezar con el nombre medicinal. Pues hago de todo. Me gusta mucho, obviamente, ver la tele. Y a eso me dedico. Me gusta mucho ver la tele. Me gusta demasiado ver películas, música. Lo que se imaginaría. Nada muy locochono fuera de lo común. ¿Queda grabada? No sé si queda grabada la tweetcam, ni idea, ¿eh? Es lo que más... Ya dije lo de la ropa, ¿no? Ya establecimos que siempre uso pantalones. Saludos, ya sabes que somos del mismo del cumpleaños. Ah, somos del mismo día de cumpleaños. Ay, qué chido. 26 de junio. De Puebla. Perla Coral, nunca olvidaré tu cumpleaños. Te lo garantizo. ORM Jalisco. Les mando un besote. ¿Qué? Tengo una amiga que si... ¿Qué? No entiendo eso. Esa pregunta no la entiendo. ¿Cantaré vuelo en las presentaciones? Pregunta si eres girl. Sí, si eres girl. Sí, sí, sí. Cantaré vuelo en las presentaciones, por supuesto. Allá estamos viendo mi mamá, mi sister y yo. Dice mi mamá que estás re chulo. Gracias, señora. Liguemos usted y yo acá en cyberamor. Hagamos el ciberamor, señora. No, no es cierto. No se lo enseña a su esposo esto, señora. Les mando un saludo. Es... ¿Cómo se llama? Ay, ¿dónde estaba? Espérame, ahí voy, ¿dónde estaba? Ah, Hector's wife. Es la que está viendo esto con su mamá, con su hermana. Ya sabe, señora. Yo soy... Botella, uy, qué jueguito, jajaja. Que si nos haces un striptease rápido, no creo. O tal vez sí. No lo puedo hacer. Como pueden ver, la toma está muy cerrada, ¿no? O sea, nada más les podría mover las boobies. Y no lo voy a hacer. ¿Qué prefieres, los postres o las comidas saladas? Ya empezamos con las preguntas culinarias. Pues de todo, ¿no? Hay veces que los postres y hay veces que las comidas saladas. Yo estuve esperándonos en el aeropuerto aquí. Te espero en Bogotá para hacerles el tour. Gracias, Mavi Ruchi. Gracias por el ofrecimiento de tour. Vamos a ver. Qué gusto de verlas a ustedes, Mercurio Stars. Hay unos eventos donde vayas sin pantalón, ¿sí? Les comentaba, solo voy a los eventos muy, muy elegantes sin pantalón. Mándanos una zapata. ¿Oh? Ah, mandamos a una zapata a que entrara, pero no se pudo. Ni modo. Me salí del súper para... Ah, muy bien. Qué bueno que te saliste del súper. Le pérdense un saludito y un bechito. Pau RM. Pau-RM. Un saludo y un beso. Quiero un beso, por favor. Mategaro.
Mategaro, te mando un beso. Bien. Uxivo, porque cuida tu salud. No, se oye bien. Mi hija Isabela te está mandando muchos besos. Tiene 3 años. ¿Qué te puedo decir que entiendas, Isabela? 3, ya hablan a los 3, ya. Salud. Saludos, Isabela. ¿Quién es? ¿Cómo está Isabela? ¿Cómo está Isabela? Qué guapa está Isabela. Qué guapa. ¿Y? Muy bien, Isabela. Un saludo. ¿Qué tipo de películas me gustan? De todas, me gustan. El cine, bueno, pues digo, lo que sea bueno, desde acción hasta drama, suspenso, comedia, todo. Pero prefiero las comedias. Tiendo a preferir las comedias. ¿Qué te parecieron las diademitas de ORM Yucatán? Muy bien, claro que me acuerdo de las diademitas de las ORM Yucatán. Saludos desde Morelia. Saludos a ORM Michoacán. Ojalá también pronto tengamos el chance de estar por allá. ¿Te entregaron la taza colombiana con dulces típicos? Sí, creo que sí. Nos los comimos también con mucho gusto. No sé. No sé a quién salí, Gaby Chiprut. Prima tercera. Gracias por los saludos. ¿No dirás alguna firma? No sé. Firmas de autógrafos, no sé si haya. Digo, igual y cuando salga el disco, ¿no? Yo creo que sí. La lógica también indicaría que cuando salga el disco haremos alguna firma de discos. ¿Recuerdas tu primer día en Mercurio? Más o menos. Más o menos. Cuéntame, ¿prefieres los? Ya dije. Besos desde Toluca. Besos a Toluca. Saludos de Mariana y Vanessa, que sabes que me quedo. Ok, saludos, la Vanessa. Saludos. Gracias, Hack86, por tu comentario. Hack. Maviruche, ahí está. Refresquemos. Órale, tú me la pregunta, porque ya se nota haciendo tarde, chica. Ya se nota haciendo tarde y saben lo que significa. Significa que nos tenemos que despedir. Ni yo me entiendo como cubano. Pero lancen las preguntas. No, así te deseo, grupero, la estamos reservando. Queremos hacerla en participación con Bronco. Entonces esa mejor la guardamos. Pili Vilao, te mando un saludo. Un beso a Chiprut Barbie, ya le había mandado besos. ¿Estás en el teléfono y ella está en el internet? ¿No vuelve toda esta situación un poco compleja? Sexoso. Elías, ¿por qué no te gusta bailar sexoso en las presentaciones de Mercurio? No sé, cara. No sé a qué te refieres bien, Mercurio Stars. Me voy a echar un poco para atrás. Piedras Negras, esperemos que vayamos. Sí, esperemos que vayamos para allá. Ojalá vayamos a Coahuila. Desde ORM Quito, te queremos y esperamos un beso a Quito, un beso. Se portaron muy bien, la neta se portaron muy bien. Las niñas de ORM Puebla, un besote. Beverly-DBTHG, besote. Ok. Que es divorciada, que no te preocupes. Ah, la mamá, la que me estaba ligando hace rato con el ciberamor. ¿Aceptó mi propuesta de hacer el ciberamor, señora? Es que es divorciada. No, está bien, señora. Le mando un beso. Está el teléfono. Ya le mandé un beso a Barbie Chiprut, mi otra prima. Guadalajara los espera con los brazos abiertos. Gracias, Guadalajara. Igualmente los brazos no caben, pero bueno, están abiertos. Formalmente. Uxivo, te cura hasta la gripa. Sí, esa es una buena. Yo no soy tío. Ok. La Johnny, ¿qué es la Johnny? ¿Y para cuándo el disco? No sé exactamente, yo creo que finales de julio, principios de agosto. Es medio ambigua, ¿no? Esa fecha de salida, pero así. Finales de julio, principios de agosto. ¿O no? No sé.
Cristal, no necesitas ninguno sicario, está bien. También muchos... Billy Mejía te ama, pero no tiene Twitter. Un saludito a mi amiga Pliss en el Pleu gritada. Ok, un saludito a Billy Mejía. Te mando un saludito y un besito. Un saludo, espero lo estén grabando. ¿Qué es lo que más me gusta que me regalen? No sé. No lo sé. Consideren Plaza Las Américas para una firma de autógrafos, please. Ok. Va a estar considerada. La verdad, ni idea. Ni idea dónde sería. Me imagino que sería en una tienda de discos. También suena lógico. Pero pues no sabemos. Nunca sabemos. Habla como español. Ya sé, tía. Me han dicho que tú no... sensual cuando hablo como español. Digámoslo así. Soy Antonio Banderas. Y esta es mi nueva loción. Oh, de Antonio. ¿Ya vieron la loción de Antonio Banderas? No mames, ¿no? ¿A qué huele? ¿A fabada? ¿A qué olerá la loción de Antonio Banderas? Por favor, díganme ustedes. ¿A qué carajos, a qué coños huele la loción de Antonio Banderas? Por favor, contéstenlo. ¿Cómo se define Elías? Esa es de las preguntas incontestables, ¿no? ¿Cómo se define Elías? Imposible contestar. Indefinible. Me defino como indefinible. Es muy bueno, me defino como indefinible. ¿Cómo duermes boca abajo del lado con alguna almohada abrazando? Duermo entre el colchón y el soporte. No sé, qué pregunta tan rara. Duermo de todas maneras. O sea, a veces boca arriba, a veces boca abajo. A veces me gusta tener una almohada entre las piernas. Me gusta tener muchas cosas entre las piernas. Te pones... Otra pregunta acerca del sueño. ¿Te pones pijama o duermes en traje de Adán? De Adán. No, me pongo pues unos shorts y una camiseta. No tanto como pijama. A veces las pijamas esas acá más rimbombantes, como la de Hugh Hefner, me gustan a veces. No, está cool. Mándale un beso a mi hija que tiene 13 años. Un beso, Sony 07, a tu hija. Manda saludos a las chicas de Piedras Negras, Vicky y Janine. Saludos. ¿A qué te gusta que huelan las mujeres? Pues rico. Generalmente lo único que no me gusta es que huelan feo. Pero fuera de eso... pueden ser rosas, jazmines, lilas, calabaza. Mientras huela rico, creo que todo está cool. ¿Es cierto que firmarán con Sony Music? Creo que sí, creo que la distribución. No, distribución significa que ellos van a llevar el disco a las tiendas. ¿Qué programa te ha gustado más de los que han ido y por qué? Nos la pasamos muy bien en esta cañón. En todos nos la pasamos bien, ¿eh? Si se dan cuenta, si los ven... En todos nos la pasamos bastante, bastante bien, pero esta cañón estuvo divertido, las dinámicas estaban chistosas. La Johnny es New York, saludo New York. Cuéntame cómo duermes, ya dije, ¿eh? Entre el colchón y el soporte. Ojitos, mándale un beso a Noemí. Noemí, Pino, Noemí, te mando un saludo y un beso. Ya aquí en Auditorio Nacional, nosotros también. ¿Qué lugar te ha gustado de todos los que has visitado? Todos están padres. Cada lugar yo creo que tiene su encanto, ¿no? Su especialidad, o hay un tipo de comida rica, o la ciudad está padre, o... Todos los lugares tienen algo bueno. Antonio. Ya empiezan a decir de Antonio. Haz una cara de las que dicen que hiciste esta cañón. No, pues ya lo verás en esta cañón. Era cara de distracción, creo. Qué guapo español, gracias, tía. Gracias. Estuvo muy bien tu movimiento, Ponce, ¿eh? Gracias. ¿Me recordaste al gato con botas? Ah, qué cagado. Ese es buen personaje, Antonio Banderas, de hecho. Olerás como el gato con botas. Yeah.
Ya volví. Ok. Tenemos 5 minutos, chicas. Tenemos 5 minutos, chicas. Si quieren hacer preguntas sensuales, háganlo ahora. Ahora es el momento, tías. Tenemos 5 minutos. 5 minutos. ¿Qué fue lo que pasó, no? Ya estoy aquí. Ya estoy aquí de regreso. Hagan, ahora sí, echen sus preguntas picantes, Big Sapio. ¡Fua! Pero lo tienen que sentir en el estómago. Es flat. Un beso a Clarita Lucio. Estoy... Me doy tazas en la boquita. Ok. En castigo ahora nos cantan... No, ¿qué pasó? ¿Qué castigo? Ni qué 8/4. Luzaga... ¡Ay! ¿Qué pasó? Nada. Lo que estás oyendo era John Mayer. Sí, era John Mayer. Ya ahí está la cámara, ¿no? Ahí está bien. Ahora sí, tías, les digo que quedan 3 minutos. Suelten las preguntas. ¿Cuándo van a estar en el Auditorio Nacional? No sé, Alma 26-5. ¿Sí es guión bajo? ¿La rayita? ¿Cómo se dice la rayita abajo? No lo sé. Rediten ya, te dije, no sé si se pueda eso, no sé ni quién lo vaya a hacer. Saludos de parte de BRM Tabasco, saludos. Tío, te sale muy bien, gracias. Pero solo hablo con español cuando me quiero sentir técnico. Profesionalmente, ya le dije al libre, pues, ok, dicen que te usan la... ¿Qué? Ok. Dulzus, saludos a Dulce Susana. ¿Cuál es tu canción favorita de Mercurio? Pues me gustan varias, creo que hay varias muy buenas, ¿no? Hay como varias buenas. ¿Qué es lo mejor que te ha dejado ser parte del proyecto llamado Mercurio? Pues varias cosas, muchas cosas. Saludos ORM Jalisco, van a venir a Saltillo el 10 de agosto, no sé. ¿Qué prefieres, arriba o abajo? Como bien mencionaba, me gusta la variedad. Arriba, abajo, por todos lados. Buenísimo el Mayer, sí, muy bueno. Como 3 minutos más los periodos. ¡Ay, estas toluqueñas! Ven a Canadá para... ¡Uy, no! ¡A Canadá, amiga! Lo veo muy complejo. Honestamente. A Canadá... Un auditorio. ¿Sub-guión? Ah, sub-guión o guión bajo. Gracias. Guión bajo. Esto sí lo había dicho bien, ¿no? Había dicho guión bajo. Sí, creo que sí. Ya me corrigieron todas. Es super cool, sí, es super cool. Un besito a Baby Dianita. Haz un TC con mi mamá cocinándome lo más sabroso que ella haga. Ok. Saludos. Saludo a Emma Ayala Lara Porfis. Emma Ayala, Lara, te mando un besote y un saludo, Falda. No seas malito. Alma 26-5, como ya establecimos, 5, te mando un beso. Canta... No. Si una chica te dijera que quiere tener un hijo sin compromiso y que tú seas el padre, ¿la ayudarías? No, básicamente no. ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Que soy donante voluntario de semen? ¿Donante frecuente de semen? ¿Tengo cara de eso? No, ¿verdad?
Espero que no tenga cara de donante de semen frecuente. Eso no sería nada bueno. ¿Qué tal el recibimiento? ¿Qué tal el recibimiento? ¿De dónde? De las trasqueñas, muy bien. Párate una, Nel. Ya le mandé a Alma que el regalo perfecto para... El regalo, pues les digo, no sé. Hay muchos regalos perfectos. Espero que USA Nel no sea tan complejo. Uy. I hope that too. Ya veremos. No lo sé, Miami. No lo sé, pero si no puedes venir, ¿no? Un día al DF, al auditorio. De hecho, estaría más chido. Si te das unas vacaciones. Nini 062908. Un beso para Luzaga. Te mando un beso. De Vivianita. Beso. Tronado hasta Mérida. Tronado para hasta Mérida. ¿Cuándo regresa en Ecuador? No sé. ¿Por qué no fuiste al desayuno de hoy? Porque no pude. L-O-R-M. Te mando un besote, Ale ORM. Ok. Venga, ahora sí. Ahora sí, tías. 3 minutos. Y todo por mis amigas de Toluca, que son... Ellas cuentan voto por voto, minuto por minuto, segundo por segundo. Gracias a ellas me estoy quedando más tiempo. Las trasquenas te mandan los besitos. Llevarás muchos besos para Tabasco. Oye, mi bro, que te... Y yo te mantengo el resto de... De tu vida. ¿Qué te parece si nos casamos y me mantienes? No estaría tan cómodo. Tendrías muchos hijos si fueras donante. Pues sí, tal vez, ¿no? Por todos lados. Besos, ¿ya tienen fecha para Torreón? No sé. No, la neta, les digo, de fechas yo no soy el mejor informado. Ahora sí, un besote a Toluca. Sí, estamos en Ecuador. Sí, esperemos que pronto vayamos para un show completo, ¿no? Porque ya fuimos ahí a... al conciertillo de ex. ¿Cuál es mi sueño más grande? Tengo muchos sueños, muy grandes. Un beso aquí, mira, ya le mandé toda la buena desde Puebla. ¡Puebla! ¡Saludos! Mis pipopes, saludos. Soy con mi esposo de Monterrey. Podría ir a Monterrey, muy bien. Besos desde Morelia, saludos a Morelia. Quiero saber cómo ves. ¿Cómo? Uxibo, te cura la disfunción eréctil. Ahora está haciendo preguntas sexuales. Uxibo quiere saber cómo besas, cómo, pues rico, ¿no? No sé. Dependiendo de la ocasión me gusta el beso. Entonces, si pronto el Auditorio Nacional, no sé. ¿Quieren que me quede a vivir en el Twitter? Un poco imposible. Pero sería una buena opción de padre. Hay muchas apuntadas. Ok, pero... Desafortunadamente en este momento he cancelado... mi donación espermática por unos días. Luego voy a seguir donando. No. Obvio, ya les dije que no soy donante de esperma. Por favor. Besos para ORM Mérida. Así el tronador, ya lo mandé. Saludos, mandame un beso. Cumple, será el mejor regalo. Carmen-esc. Te mando un saludo y felicidades por tu cumpleaños. Un besito a la cámara más cerquita para despedirte. Ahorita, cuando me despida, les voy a dar un beso de lengua y todo el pex. No puedo entrar, pero te mando saludos desde Mérida. Soy Vero, la chava que los fue a recibir embarazada. Ok, saludos a la chava que nos recibió embarazada.